difícilmente pueden mostrar sus productos a ese mercado, pudieran hacerlo de una manera fácil y segura. Y este viernes, el arquidiócesis de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa, el arzobispo de Puebla, así como distintos grupos y cofradías organizados por Rupaet, en que el gobierno de la ciudad entra de apoyo también muy importante con más de 100 personas que están trabajando en la organización, tendremos la procesión de Viernes Santo. Una procesión que vuelve después de 2 años y tiene, como lo han anunciado algunos medios, pero quiero reconfirmar, la participación de 8 imágenes, algo totalmente distinto. Normalmente participaban 5 más la cruz guía, ahora van a participar 7 más la cruz guía. Estarán la Virgen de Dolores, el Templo del Carmen,